Saludos, súbditos de todas las Rusias. Pronto eliminaremos a los odiosos piratas del Caribe, manteniendo nuestras rutas de comercio seguras al fin. Ahora hemos de centrar nuestros esfuerzos en Persia y sus vasallos, pues es de vital importancia fortalecer nuestra frontera del sur. Pues se atisba en el horizonte la gran confrontación con el resto de Europa, envidiosos de nuestro poder cachondo. ¡Viva el gran imperio ruso cachondo, hostias! Muy buenas a todos, bienvenidos a Empire, el imperio de Pedro I. Vamos a rápidamente acabar ya con los piratas del Caribe y meternos ya en la guerra contra Persia y su vasallo. De hecho, vamos a hacer primero la guerra contra su vasallo, lo que va a llevar a Persia a aliarse lógicamente con ellos. Se tienen el deber del tratado de protegerlos frente a amenazas externas, así que vamos a arrastrar a la guerra a Persia. Y cuando concluyamos el escenario del este, nos centraremos ya en la conquista europea para ir finalizando la serie. Mientras, vamos a terminar de hacer la conquista de Curaçao, eliminando a los piratas por fin. Pero tenemos que esperar un turno, puesto que estos de guarnición van a entrar en la guarida pirata. Y desde aquí, el ejército este con los peladillas, ¿cómo le diríamos? Los peladilladores de Sevilla. En honor a Juan Miguel y su carnicero de Sevilla, están guay. Esta unidad fue una sorpresa, no me lo esperaba. Me reventó dos unidades propias, pero porque pensaba que no tenía peladillas. De hecho, creo que está bugueada, no le aparece el icono de la granada, y además no le, la munición. Yo creo que está asociado a eso, a no aparecerle como granada, pues no sé, no le baja. Y entonces tenemos munición infinita, cosa que voy a utilizar ahora para esta gente de Curaçao, y vamos a ver cómo nos los comemos. En Curaçao tenemos aparte una unidad que he visto nueva, los desertores reales Majestis. ¿Es cosa o qué? 45, 15 de ataque, 13 de defensa. Estos cuerpo a cuerpo son bestiales, además disparan. Ya dije que ya he visto cómo se puede hacer lo de la campaña con... En principio no lo he probado porque no quiero corromper el 6 este, por si acaso, porque hay que activar una cosa del launcher. Y en un futuro haré la campaña con los piratas, porque creo que, para no repetirme mucho, la forma de jugar con los piratas cambiaría muchísimo, puesto que no son unidades de primera línea contra unidades potentes de grandes naciones. Así que habría que hacer, están orientadas más que nada al ataque cuerpo a cuerpo, aunque disparen. Podríamos hacer hacer la vida de pirata. Intentar atacar toda la ruta del comercio, ir robando barcos. Me imagino que la producción de barcos estará a lo mejor limitada a lo suyo, y los grandes no los puede pillar, a no ser que los roben, me imagino. No lo puede robar. Y con estas unidades hacer en la batalla... batallas basadas en la guerrilla, en el engaño y en la sorpresa, no sé. Es otra forma de jugar que sí que me interesa más, puesto que, para no repetirme ya el Empire, no sé. Si a lo tonto, creo que es el jugador español que más ha jugado a campaña de Empire, ¿eh? Así que, por episodio, yo creo que gano a mucha gente. En fin, vamos allá, vamos a... ¿Qué tenemos aquí? A la guarnición esta que la vamos a llevar. Esta guarnición, espérate, la vamos a llevar aquí directamente. Ahí está, los metemos. Tenemos la guarnición de los piratillas, ¿vale? A ver, de ahí la cosa mejora. De hecho, el barco... habíamos dejado este, vale. Vamos a coger los 80, ¿vale? Nos los vamos a volver a llevar aquí. ¿Quién había aquí? A ver, que recuerde. Vale, los cuartos. Bueno, venga, vámonos a pasar el turno. O incluso, espérate, no pasemos el turno. Vamos a aprovechar el turno haciendo la guerra ya. O espérate, depende de si tengo movimiento. Es que no lo recuerdo, vamos a ver. Aquí. A ver, no tengo movimiento. Hay que esperar el siguiente turno. Vamos a empezar atacando. Bueno, podríamos atacar directamente con este, pero preferiría hacerlo en el mismo turno yo, porque si yo ataco y declaro la guerra, en el siguiente turno ellos van a hacer movimiento, y prefiero hacer los movimientos yo. Así que vamos a pasar el turno.
A ver. Ah, esto es lo que... Sí, hombre. Acceso militar indefinido, no. No me interesa ahora mismo. Vamos a ver qué pasa después con Francia y España. Bueno, primero centrémonos paso a paso. En cuanto a lo de las colonias de Nueva España e Inglaterra, bueno, colonias, con protectorado, virreinato en caso de España, creo que no... Bueno, con España no, en realidad no... Claro, era si me que estoy ahí divagando. Es como si me metiese en la guerra con España, ¿qué pasaría sin querer con el virreinato? Creo que la que entraría también. Pero si tuviésemos que eliminar a España, no tendríamos que eliminar al virreinato. Espero no hacerlo, ¿vale? Todo depende de ello. Y con Inglaterra, con las 13 colonias, sí va a estar bien, porque me confirmaron Eduardo y Pelicato que se quedan como nación independiente, así que no hace falta acabar con ellas. Vamos a... Tenemos por aquí en el mar Báltico, acabamos de hacer la... Mira, tenemos también en Moscú los nuevos regimientos, le vamos a llevarlos a nombre. Yo creo que mientras que llegan aquí, a ver, vamos a ver lo de Moscú. Ah, están haciéndose, vamos a esperar a que termine todo. Vale, ha llegado una flota, vamos a ver antes de atacar, a ver, la flota de comercio, vale. Vamos a... ¿Solamente una? ¿Aquí? Venga, pues vamos ahí. Vale, ganamos 1330. Vamos a ver la otra flota. Loro, aquí el Caribe ya se pone malo. A ver, vamos a ir metiendo uno en cada uno. Vale, otro aquí. Ya he metido los dos, ¿no? A ver, la ruta de comercio, como salen esta, 703, 2300, bueno, la general va en total, estamos ganando aquí 8683. A ver, esto se ve repercutido aquí 32.000, vale. ¿Qué comercio? Bueno, y porque Francia no está puteando el comercio su enemigo, y Génova también está puteada por culpa de... Pero mira, tenemos la especie, las pieles, somos los number one, ¿eh? Incluso en la Costa de Marfil estamos dando también un montón de... Estamos ganando 52.000 del comercio, tío. Esto es lo malo también. Cuando entremos en guerra con las potencias aliadas, se nos va a caer el comercio. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Vale, putiferio en todos lados. Ya digo, esta parte... no sé qué va a pasar exactamente cuando nos desaparezca el comercio en la mayoría y tenemos de gasto del ejército y armada 63.000. En impuestos ganamos 42.000, o sea, vamos a estar en déficit. Vamos a ver cómo nos comemos eso. A ver, ¿qué hacemos primero? Vamos a echar un vistazo primero al... A ver cómo estaba... El canato este es aliado de Persia, por lo tanto, vamos, puede que lo deje en la estacada y no lo apoye, pero en principio debería atacarlo, ¿vale? Y también tenemos al protectorado este, que también es protectorado. El otro es aliado y este protectorado. O sea, sí, este puede que no entre en guerra, pero este debería entrar sí o sí. Así que estamos preparados, tenemos aquí este para avanzar, tenemos este para aquí atacar y tenemos estos también preparados para seguir avanzando. Bueno, vamos a hacer lo de los piratas y lo dejamos ya hecho, ¿vale? Vamos a meter aquí, bueno, no, en realidad no, vamos a hacer el intercambio entonces, simplemente metemos esta gente aquí, metemos a la guarnición aquí. Se quedaría esto ya, a ver, pacificado. Sí, vamos a llevar a estos aquí, vamos a embarcarlo. Embarcamos a estos de aquí.
estos son procesos logísticos necesarios. Lo metemos aquí. ¿Vale? Y lo metemos directamente a la guarnición. Perfecto, ya tenemos esas dos islas pacificadas y ahora nos vamos a Curaçao. Y vamos a ver si esto... Vale, ya están enteros. Vamos a coger todos los que sean... también... Este, bien, este. Todo lo que le hemos quitado a los piratas de comercio, nos lo llevamos a las rutas de comercio. A Brasil. Bueno, vamos a Brasil, vamos aquí. Hala, a comerciar, que es lo tuyo. Mientras vamos a coger ahora a la flota y vamos a desembarcar aquí. Vale, el siguiente turno atacamos entonces los piratas, ¿vale? Vale. Venga, vámonos allá. Joder, por la India. Vámonos aquí. Me haría falta... A ver, esta parte de Moscú, ¿no? Sí, en Moscú vamos a subir los putiferios porque... Además, no me preocupa tanto porque en Moscú tenemos ortodoxia 100% algodón. Por lo tanto, creo que no nos va a influir mucho eso. Y nos vamos a gastar por fin, vamos a hacer la Cámara de los Patriarcas, 18.000. Por hacer ya todo, y aquí creo que están casi todos. No, vamos a hacer aquí en Suecia, eso es el cuartel. Vale, vamos a dejar esos 3.000. Claro, el cuartel a lo mejor lo tengo que quitar ahora, depende, tengo que reconstruir esto. Sí, seguramente. Venga, vamos a iniciar la guerra y vamos a probar. Tenía ganas aquí infantería de línea normal, pero tenemos a las viudas cachondas del Don, las cosacas. Vamos a ver qué tal. Declaramos la guerra y vamos a ver la que se forma aquí, en Persia. Bueno, esto me gusta, cuando mi aliado está aquí, fuerzo a una guerra que a lo mejor no le interesa y puede que alguno se desmarque, por lo que me van a dar después un casus belli tranquilamente. Vamos a declarar la guerra. ¡Hostia, mierda! Tenía un tratado comercial con Persia, no me acordaba. Eso lo que significa, bueno, todos los Total War, es que claro, aquí con cada Total War ya me vuelvo loco. En principio eso me va a dar mala reputación, ¿vale? El romper un tratado, sea de comercio, de pacto, una agresión o de lo que sea, declarar la guerra sin romper el tratado antes y después de romperlo tienes que estar X turno, que eso ya depende de, ya digo, de cada Total War lo tiene de una manera y cada mod también. En uno hacen falta 10 turnos, 5, depende. Entonces se supone que debería haber roto el tratado de comercio hace ya por lo menos 5 turnos mínimo y declarar la guerra. Pero en fin, da igual. Da igual. ¿Este quién es, tío? Ah, Persia ahora. Me declaro la guerra, vale. A ver qué pasa. Nada, pues vamos a pegar. A ver, tenemos unidades. Nada, vamos a ver, rendición no va a querer, lógicamente, eso está claro. Vamos a atacar. Vale, vamos a ver la... Vamos a ver cómo se comportan esta gente. En realidad, bueno, en realidad son una mierdecilla. Todo hay que decirlo, 4 de melee ataque y 4 y 6 de defensa moral. Eso sí, tienen bastante moral. Bueno, vamos a ver cómo se comportan estas viudas cachondas. En principio, sobre el papel, son malas, ¿eh? Pero claro, igual de malas que el hombre de la tierra y fíjate la caña que dan. Lo que pasa es que el hombre de la tierra es que son un huevo de gente, 420, y simplemente por masa gana. Venga. Vamos a ver. Ahí habíamos traído, creo ya, morteros del 12. Lo que tarda esto. Vamos. Venga. Uf, lo malo. Vamos a ir perdiendo con la leche de los edificios un montón de tiempo. A ver el mortero este de que es capaz. Este es del 24, ¿eh? A ver.
Llega, en teoría, llega bastante lejos, ¿no? Mira, no le veo la línea. A ver, es tan amplio, creo yo. La línea va por aquí, por aquí, por aquí. Todo el fuerte. Ah, míralo, ahí la veo. Todo el fuerte, chaval. El mortero este. Va a quedar ahí. O lo podemos centrar incluso más. A ver. Aquí, en el centro. Ahí. Para que llegue a todo el fuerte, prácticamente. Mira, se sale, ven, ven. El mortero está bien ahí. Espero que no le metan muchos cañonazos. Y vamos a romper ahora con el cañón esta zona. A ver. Vamos a romper ese muro. Vamos a poner, a ver, tenemos los cosacos del Don. Que, hostia, chaval, que son muy buenos, ¿eh? Melee attack 10, 19 carga bonus y 12 defensa moral. Oye, esta unidad está en principio bastante bien. Hostia, las tenía yo como malillo y que va, son mucho mejor a veces que cualquier infantería de línea. Contra esto, convierte. En cuestión de ataque cuerpo a cuerpo, mucho mejores que ellos. Lo que pasa, claro, que estos son 120 y estos son 220 y además estos tienen 40-25 de precisión. Joder, es que son mejores estos, tío. Son mejores los cosacos del Don. Bueno, tío, pues nada, vamos a utilizarlo bien. Pensaba que eran peor. Tenemos aquí. Los arqueros estos vienen muy bien, pero claro, en terreno así nada. Y estos son más o menos como los de Zaporilla en cuanto a la carga. Vale. A ver cómo organizamos esto. Entonces, esto va a ser nuestra fuerza de élite en principio. Bueno, de élite entre comillas. Vamos a ponerlo en una esquina aquí. Vamos a poner a la infantería. Esto van a ser los que van a hacer el un poco de... A ver, vamos a ponerlos aquí delante. En general, el general, joder, estoy a tiro de piedra aquí. General me lo voy a poner aquí. Y ahora vamos a poner, eso sí, escoltando los flancos con este por este lado. De hecho, vamos a poner los arqueros también aquí, custodiando al general. Y esto lo vamos a poner en este flanco. ¿Y estos quiénes son? Ah, hombre, el hombre de la tierra. Esos tienen que venir aquí a atacar en este lado. No solamente eso, sino que nuestras viudas cachondas. Vamos a ver cómo se comportan. A ver, las viudas cachondas, ¿cómo son? ¡Hostia! Esta además tienen el culo panadero, ¿cómo se llama? ¿Tienen el culo respingón? Estas son cachondas totales. Con sus collarillos, con su escotillo y su culo, como se decía. Yo sé, yo de niño escuchaba, tiene el culo julandrón. Pues eso será. Más o menos me viene eso a la cabeza cuando dicen culillo julandrón. A ver, vamos a darle ya. Las viudas cachondas, qué guapo, tío. Haría una serie nada más que de viudas cachondas si pudiera. Me gusta lo bizarro de los juegos. Bien, empezamos a pegar pepinazos ahí, buenamente. Oye, el mortero, ¿qué capacidad tiene? Ah, bien. Tiene explosiva. Y carcasilla. A ver, vamos a pegar aquí, por favor. Que si cae aquí en medio puede hacer un destrozo. Venga. La infantería esta la tenemos un poco de conejillo de India. De hecho, vamos a expandirlos más, a ver. Para que no sufra una línea más delgada. La delgada línea roja, ahí. Bueno, a ver si el mortero quiere caer aquí de una vez.
Joder, ellos disparan y yo no tanto. No tienen ninguna artillería por fuera para darle, ¿no? A ver, mi artillería está dándole todo el tiempo aquí. Me imagino que sí. Vamos a decírselo de todas maneras. Ahí, ahí, ahora sí, ahora sí. Voy a cambiar el mortero, voy a poner una Carcassonne. A ver de qué es capaz. Ellos también tienen ahí hombres de la tierra, igual, ¿eh? Ya, tío, quiero ver el mortero este del 12. Tiene que tener una recarga de 10. De 30, claro, es que tarda un montón. Me acaba de pegar un pepinazo, a ver. Me gustaría ver lo que cae. Pues cuánto tarda en caer la, el pepino, ¿no? A mi calado aquí, ¿no? Que esto está ardiendo. ¡Ha pegado aquí! ¡Mierda! Ha pegado aquí, tío. Por lo que ha tardado. A ver, vamos a forzar. A ver. Ahí. A ver si tengo suerte de que dé ahí. Porque ha dado allí. Venga ahí con la mayonesa dándole. ¡Vamos más rápido! Tío, qué lástima. Hubiese caído aquí. Ellos pegan buenos pepinazos, ¿eh? Venga. Uy, está caído. Venga, acaban de disparar el mío. Vamos a ver. Venga, dar aquí, tío. Lo difícil es que caiga aquí. ¿Dónde está? No lo veo volar. A ver. ¡Oh, tío! ¡Qué manía con darle aquí, tío! ¡Que no dispare aquí! A lo mejor esto tiene menos alcance. ¡Ah, es que tiene menos alcance! Solo da aquí, tío. Mierda. Vale, vale. Ha sido problema mío, es que las carcasas calientes solo llegan hasta mí. Pues he desaprovechado el dos tiros ahí puntualmente. No me he dado cuenta de la línea esa. Pues nada, a bomba explosiva, al centro. De esta manera, en realidad es un poco accesorio. Bueno, si nos quitamos el caballería mejor. Creo que quiero romper esto. Venga, vamos a pegarle más rápido, a ver. Y de camino, así vemos si le cae alguna ya por fin. ¿Caen o no? Yo, ¿tanto tarda? ¿En serio? A ver. Ha caído aquí, ¿no? Parece ser. Ha fallado. Bueno, a ver cuánto. 72. Buah, el mortero ese tiene menos puntería, tío, que la escopetilla de la feria. Uf, pero vamos, escopetilla de la feria de las malas, de las que le pone el corcho y le da a, al que está mirando a la izquierda en vez de a la cosa que tiene de enfrente. Venga, a ver si cae ya esto. Tío, qué desilusión con el mortero del 24. Pensaba que iba a meter unos pepinazos. Esto. Se van corriendo para allá. Vale. Venga, hemos abierto hueco. Bueno, vienen para acá. A ver, artillería. Vamos a romper también este muro. Vamos a llevar para allá a la gente. A ver. En primer lugar. Vamos a llevar a los cosaquillos aquí. Vale. Y las viudas cachondas en grupillo de dos. Venga, estas por este lado.
Y la otra por el otro lado. Vale, el hombre de la tierra detrás, por si hay que hacer ahí un buen contragolpe. Vamos a llevarnos al general también aquí, que inspira a las tropas. Nos vamos a llevar también a los arqueros, a caballo, y nos vamos a llevar a las tropas de escolta. Si dice salir su caballería, a ver, los ponemos por aquí. Vamos a llevar a estos quizá aquí para asustarles, bueno, asustarles, para que lleven gente por allí. Y nuestra infantería, si se puede ir, se puede ir posicionando más a tiro de piedra. Y por si le rompemos el muro. A ver los tiestos del Dawn. Chuporrillo, camuflaje. Aquí me haría falta un peladillero. Bueno, la artillería. El mortero en concreto está haciendo algo. Mira, ahí ha dado a alguien. Venga, vamos a progresar. Venga, aquí lo rápido. Oye, ¿quién ha...? Ah, el mortero, claro, ¿quién mortero? Me acaban de pegar un morterazo aquí, ¿no? Tío, estos tardan más en moverse. Vamos a abrir más hueco por si acaso dicen de salir. Venga, las viudas cachondas, ¿dónde están, tío? ¿A quién no están corriendo? Lo sabía. ¡Vamos! Tío, general, qué peligro corre aquí. Vete por aquí, anda. A esta caballería me los voy a poner por este lado. De hecho, mejor así, preparados ya, por si quieren salir. Venga, la viuda cachonda de aquí, rápido. Un 2% nada más, tío, en la artillería está. ¿En serio? Venga, entrar en posición, tío. Vamos. Hasta que no llegue la viuda cachonda. Con sus culillos de panadero. Culillos culandrones. Con sus joyillas. Con sus escotillos. Ya está. Tienen animadas. Vamos. ¿Quién está disparando ya? ¿Y se escuchan? Hostia, los porteros, claro. Venga, vamos, ya estamos en línea, venga. Vamos. Lo bueno que esto en realidad hacen que se paren. A ver, vamos. Vamos a hacerle la herradura cachonda, pero. Cuidadito. No, 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 tú no. Venga, paliudilla, por allí. Venga, viudas, a todos ahí a tocar un foot. Hostia, oye, están ahí al hombre de la tierra dándole caña a la mierda de artillería. Y esto no se escapan, claro. Vamos a ponernos aquí. Venga, ya viene. Voy a poner una caballería aquí para atacar. Atención que ya viene, venga. Tú más deprisa también. Te quiero aquí ya. Ya, a ver. Esos del Dawn.
Atención que viene aquí todo Dios. ¡Ah, vamos! ¡Vamos las viudas preparadas! Una recarga que no será muy buena, ¿no? El 35 no está mal. Estos son la caña, bien, venga. Carguemos, carguemos. ¿Dónde está el otro? Bien. Carguemos con este. Venga, ellos se van. ¿Han visto a las viudas? ¿En serio? ¡Santa hostia! ¡Hostia! ¡Pero qué tío más malo! Vale, es el momento de que aquí precisamente estos arqueros me vendrían aquí muy bien. Venga, bien. Oh, hostia, que es que están aquí luchando aquí. Mierda, se me quedan ahí pillados. Un poquito más atrás. ¿Qué pasa aquí? Me falta una caballería o algo. Una caballería se me ha ido, ¿en serio? Mira, ahí no vuelvo. Oye, mira, que esto están empeñados en atacar a las viudas o se largan. No, se largan. Ahí están mis viudas cortando pililas, sí señor. Ahí, sus buenas pililas. No tenemos marido, vamos a cortarle las pililas a estos tíos. Somos feministas. Vamos. Caballería, vete, vete, ¿qué pasa? No, a ver, tú no. ¡Tú no! ¡Rápido! Oye, estos del 2 me han gustado. Yo pensaba que eran malillos y disparan como demonios, tío. ¡Qué bien! Mira, mira, mira. Eso es, los arqueros ahí disparando, bien. Ahí está mi viuda, que van a cortar unas cuantas pililas, ahora verás. Ahí está, cortando sus pililas y sus cosillas. Caballería, vete por aquí. ¿Estáis disparando o me lo parece a mí que no? Alguna vez se quedan como bugueados, tío. Venga, caballería, vamos a por esto. Se les quite las ganas de volver. Ahí está, ahí está, ahí están cortando sus pililas. Sí, señor, vamos. Mira, las viudas cachotas son temibles. El collar se lo van a poner plagado de pililas. Ahí está mi viuda, sí señor, no defrauda. En cualquier nación las viudas cachondas son la hostia. Y espérate que haga algún día la campaña pirata con mis viudas cachondas piratas, que eso va a ser la cara. Venga, tío, este muro 12% no lo rompe, no lo entiendo. ¿Cómo el otro ha caído tan rápido y este está ahí partiendo almendras? A ver, vamos a montarlo. Lo voy a poner ahí de cerca. La caballería ya se ha ido. 20. Vale, vamos a mover a esta, me va a hacer falta. No, pero por ahí. Vete por aquí, vamos a dar la vuelta. A ver, quédate aquí descansando. Vamos a llevar la artillería que la hemos montado. Venga, la vamos a poner aquí cerca. Va, tío, me están destrozando los arqueros, joder. Vamos a ponerlos por aquí. Cuando ve las viudas se acojona, tío.
Tío, en serio, o me he quedado sin munición o por qué no disparan, no están disparando. Ahora, tío, se quedan ahí apoyados. Venga, hombre. Claro, tío, una buena salva. Ahí está, ahí está. Ya están cortando pililas. ¡Ven para acá! ¡Enséñame lo que trae ahí abajo! ¡Que te va a tener a comer la chaqueta! Este es el sueño húmedo de toda feminista. Las pilidas, ahí estoy siniestro. ¡Vamos! Venga, vamos a atacar ya. Vamos a llevar... Espérate, a ver, entran, salen por ahí, ¿eh? Venga, vamos a llevar a... Oye, la artillería, bueno, de aquí a aquí llegué. Lo que puedo hacer... No va a hacer falta, ¿no? Venga, vamos a meter ya al hombre de la tierra. A por ahí. Ah, hostia, que están ahí estos. Venga, hombre de la tierra, vamos. Estos que son más lentos. Vamos, aquí. La caballería quizás sí podría llevarla corriendo. Venga, vamos a acercarlo ahí. Hostia. Venga, la caballería va a llegar antes, bien. Venga, vamos a por esto de aquí. Y el hombre de la tierra a por esta gente. Y a continuación nos metemos ahora con la tilla esta que se van a venir aquí. Vamos con los del don a meternos aquí. Y nos llevamos a estas tillas que se vayan hacia acá. Mira, ahora tenemos ahí un mogollón, venga. Bien. Venga, el hombre de la tierra, vamos. Rápido. Lo malo que son muy lentos. Venga, no hemos cepillado ya al último de la artillería. Ahí. No, todavía no, tío. Mira, el tío no se cae todavía y me está estorbando. Vamos. Hay que ir a por esto. Tío, lo que pasa es que allí hay pincho molino. Se me largan, tío, la... Venga, ahí está. Ah, por eso. Venga, es hora de que nuestra viuda... Lleguen allí, rápido. Las viudas al menos son más rapidillas, venga. Vamos a ponerlos. Ahí está. Venga, vamos a subir. Tú te puedes venir. Bueno, tú te puedes quedar aquí en la puerta vigilando por si acaso. La artillería me da igual. Eso, esto vamos a parar para algo. No he hecho nada libre. Este, para. Vamos. Vamos, vamos para acá. El hombre de la tierra, venga, a por ello. Los vamos a poner ahí preparadas para recibirlo. Venga, ahí está mi hombre de la tierra, sí señor. Venga, bien. Sí, estos como siempre van lento. Rápido. Bueno, hombre de tierra, es que yo creo que han recibido mucho fuego, amigo. Caballería, protegemos el flanco de las viudas cachondas, rápido.
¡Rápido! Hostia, mi arquero. Ahí está. Creo que vaya 20. ¿Le queda munición a todo esto? Ah, no le queda munición. Ah, entonces no me va. Ahí está, disparando a placer. Oye, 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 que han hecho estas pililas. Estas pililas. Estas viudas, en fin. Disparar ahí. General, métete dentro, anda. Ah, es que tío, esto ya sí es un puestecillo. Venga, disparar ahí. De hecho, voy a ir por detrás de ellos. Si estos no se atascan, vamos, venga. Bien. Mira, aquí anda. Vamos a hacerlo más deprisa. No. Sin meteros cuerpo a cuerpo, rápido. Venga, es lo del pueblo, venir aquí. Venga, ahora sin que le haya fuego, amigo. ¿Estos qué hacen, tío? ¿A quién leche están disparando? Venga, cuerpo a cuerpo, porque si no. Vamos a ver, vosotros, venir aquí. Si quedan estos. ¿Le estáis disparando? Ah, es cuerpo a cuerpo ya. Ahí está la viudilla, sí señor, cortando pilas. Vamos. Chaval, qué clavada la mi tío. Vaya, es que en teoría no son muy buenas, cuerpo a cuerpo, pero. Venga, vamos. A ver si estos por detrás hacen una carga potente. ¿Y esto? A ver. Venga, desembarcar ya. Estos se han quedado ahí como atontados, perdidos todavía, tío. Ahí está. Ahí está, ahora sí, el hombre de la tierra. Güey, ¿cómo se defiende en esta peña, no? Y todavía quedan estos. A ver, necesito refuerzos ya. Venid aquí, rápido. A ver, no dejan de ser unidades un poco más básicas. Vamos a llevar también esta caballería. Vengan ahí. Y aquí está la infantería de línea. De hecho, esta se venga para allá. Esta que se venga por aquí. Y esta está todavía subiendo la muralla. Bien, esta ha eliminado ya el enemigo. Ah, no, todavía no. Venga, dispárale a esta gente. ¡Hala! Ahí está, bien. Justo, veremos a ver. Venga, eso es. Ahí, esto deberíamos de ganarle. Veremos si no se comen ahí la. Ah, ¿cargamos o no? Ah, no, han perdido para la moral. Venga, nos colocamos ahí. ¿En serio me han hecho los arqueros? Tenían buena estadística de ataque, me han comido. Pero bueno, esta gente son la hostia, ¿no?
por fin. A ver. Los de la tierra ya están superados. ¡Eh! ¡Mierda! El general. Venga, ganamos. ¡Vamos! Vale, se han defendido como leones esta piña, ¿eh? Han defendido como leones, sí señor. Bueno, a estos no los matas, estos dos pollardos, que son los morteros, seguían como bugueados siempre. ¿Eh? Hay que darle. Ah, ahora. Bueno, más duro de lo que pensaba. No estaba. Las viudas cachondas están muy guay, lo que pasa es que hay que emplearla. No tan a lo bestia, porque en realidad tiene. Uno está de cuerpo a cuerpo muy bajo. Pero mira, han hecho su trabajo, a ver, me gustaría ver. Esto no lo representa a veces, ¿eh? Mira, mira, si es que al final son las que más han matado, tío. Más que los del Don, que me imaginaba yo que iban a hacer más número en cuanto a disparo. Y las viudas cachondas son las que más han matado. Sí que son las mejores, tío. Pero bueno, al final, las viudas cachondas lo mejor. Vale, tomamos de Tapki. Ven, es lo que he dicho, vamos a quitarlo de Suecia. No es prioritario. Había contado yo que ahora había que ir reparando esto. Prepara. ¡Vale 12.000! ¡En serio! Pues vamos a quitar lo de Moscú este turno. Lo haremos en el siguiente. ¿Sí? Porque necesito ir reparando esta zona cuanto antes. Vale 12.000 la leche esta, tío. Eso sí, nos da una represión del 6. Está máximo nivel. Aquí hay una unidad que la ha palmado. No sé quién es. Ah, mira, una infantería de línea. Vale, esto es un futuro pueblo. Y esto, bueno, esto sí que me interesa. Vale, bueno, pues vamos a atacar ahora Armenia. Ah, bueno, que estos han entrado en guerra. Yo pensaba que se iban a meter en guerra. Y han pasado. A ver, vamos el primero. Ahí. ¡Guau! Esta batalla va a ser la hostia. Pues sí, vamos a tomar Bagdad, ¿no? No van a querer, lógicamente. Tenemos aquí a las viudas cachondas griegas 2. Que más, esta, fíjate. Tenemos aquí a ladrones convictos y hombre de la tierra. Tenemos aquí a nuestros super bombarderos de Pedro I el Grande. Y tenemos al regimiento de estrategos. Vamos a ver cómo se come esto. Aquí hay un huevo de gente. Y el problema es que encima vienen refuerzos que no se den. Quizá sería mejor dejar el asedio que me ataquen ellos. Y rompamos el asedio. Sí, para no tener que atacar otra vez la ciudad, tío. Vamos a continuar el asedio. Eso. Mientras este podría venirse en plan. ¿Podríamos romper el refuerzo? A ver. Ay, nos metemos en. Que fíjate, en realidad no tengo tampoco tanto ahí. Voy a romper el refuerzo. Bueno, sí, no, en automático no. Si de automático, hostia, se me queda todo muy pillado. Voy a romper el refuerzo, ¿vale? Venga, rompemos el refuerzo y así después no me vienen ahí por cualquier lado que me rompen el esquema.
lluvia. Oye, se supone que va a dar, debería estar fortificada, ¿no? Venga, vamos a llevar, a ver, a... Vamos a poner a, bueno, la milicia de Moldavia y todo esto. Tenemos ahí en primera línea. Vamos a buscar, a ver, Monticulillo. Bien. Vamos a poner a este aquí en su flanco. Este lo vamos a poner aquí para que reaccione. Y ahora vamos a poner a los convictos también en este lado. Aunque los convictos me gustaría que estuviesen en un flanco para poder atacar con ellos. También, en realidad, claro, es que lo que no quiero es que me entren donde no. Vamos a ver, tenemos entonces a de caballería a estos dos aquí. La otra caballería. Venga, los veteranos a caballo. El otro lado. Venga. ¿Dónde están? No los veo, ahí. Ahí viene. A esta gente. Artillería, ¿eh? A ver, ¿su artillería dónde está? Aquí. A ver, iré a por ello ahora. A ver, la milicia moldava. Bueno, a ver qué estadística. No está mal en cuanto a disparo. Tienen una buena recarga, ¿eh? No está mal la recarga. No están, de hecho, cuerpo a cuerpo, pero la recarga es bastante buena. Vamos a ver si les pego ahí un zambulpiazo. Vamos a ir a por ahí ahora, espérame. Movilizando la caballería ya. Estos vienen directo a por... Vamos a cargar contra ellos. Creo que no va a hacer falta. Bien. Oye, es que tiene una recarga muy buena los moldavos. Los moldavos, ¿cómo disparan? Perfecto, tío. Bien. Venga, pues vamos a movilizar a la caballería por este flanco. Vamos a llevar a nuestros compitos cachondos para allá. Oye, que vienen otra vez los mamones. A ver. Espérate, quedaos ahí, quedaos ahí, quedaos ahí. Vale. Movilicemos, venga. Movilicemos por aquí. General. Con vistillo, vamos. Sí, muy peligroso ahí el general. El general lo voy a meter. A ver, espero que no me hayan hecho ninguna trampa. Me lo voy a meter aquí para estar a salvo un poco de la artillería. Y esto, gente, lo bueno es que son rápidos. Venga, vamos rápido así. Rápido, vamos con este. Hacemos un cuadro. ¡Eh!
¿Estos quiénes son? No, cada uno a por uno. A ver, tú por este, antes de que me dispare. No, por este, a eso. Y tú, a ver, cuadro. Rápido, vamos a defendernos. Ah, se quedan ahí pillados, vamos. Rápido. Eso es, con la jarchilla ahí, vamos. Eso es. Ahí está, venga, nos tenemos que defender ahí, ¿eh? Los convictos, venga, rápido, por este lado. La caballería que se anda por aquí ya. Venga. Vamos a este, vamos a darle un tiro de gracia. Rápido. Joder. Ya son voltadillos. Atención que me pillan el general, joder. Vamos. No son tontos, tío. Vamos. Vamos con los convictos. Bien, no hemos liquidado la amenaza esta. Vamos a ver. Vamos hacia acá. Uy, qué pillón. Vete por aquí. Rompemos el cuadrito y para allá. Vale. Venga. Persigamos que no vuelvan. La caballería mientras aquí. Vamos a por esto. Hostia, que vienen más. ¡Cae aquí escondido! ¡Joder! Me han pillado esto escondido ahí. A ver qué habrá pasado aquí. ¡Hostia! Los convictos, tío. Uf, confiado. Esta gente se esconde, que da gusto. Venir para acá, vamos a ayudar ahí. Esto, vamos a disparar ahí, a ver. A poder ser, rápido. Trenchi. Joder, venid aquí, rápido. Es que no se habían ido, tío. Me han atacado por detrás. Joder. Qué mal. Me ha hecho muy bien la máquina ahí. Uf. Mira, se va. Hostia, tío. Ahí está. Chumilla, vamos. Venga, a disparar ahí. Y no detenemos al otro. Aquí, los dos. Venga, a venir. Vamos aquí a dar cuenta. Mira, mira, mira. La caballería de los inválidos, tío. Está siendo. Bueno, esta gente son buenísimos. Hostia, que vienen los refuerzos. A ver. Venid aquí, tranquilos. Vamos a ver qué hay. Tenemos aquí la caballería. Espero que vengan más deprisa. No sé, me ha complicado esta batalla. Para ahí. Y tú por acá. ¡Hostia! ¿Qué? Los dragones. Ya han venido solos por aquí, mierda. Y el mismo Pedro. ¡Joder! ¡No, tío! Y no me he dado cuenta que venían en automático la peña. Ya, tío, dale calla, tío. Que son lanceros, en teoría deberíamos de ganarle al cuerpo a cuerpo. Ellos para cargas también, pero para el cuerpo a cuerpo no. Vamos.
Eso es, tío. Venga, que no vengan más. Rápido, vamos a ayudarles. Eso es, vamos a meterle ahí a la caballería. Vale, los moldavos que se vengan aquí a ayudar. Venga, bueno, normal, tío. ¿Quiénes son? Bien, ahora sí. Venga, echadlos que no vengan. Los veteranos, a por ello, a por ello, ya por ello. Menos mal, los veteranos al final se han puesto las pilas. A por esto, está, ya no voy a llegar allí. Ya no voy a llegar, vale. Bueno, al final hemos ganado, tío. En un momento pensaba que iba hasta perder. Bueno, esto era la fuerza de guarnición que tenía ahí, que simplemente lo que no me interesaba para nada es que perdiese de la fuerza principal a nadie. Tan solo habré perdido un poco de dragones, vale. Justo. ¡Eh! ¿Y esto quiénes son? Hay todavía gente por ahí. Ya sea. A por esto. ¿Dónde están? Dios, que se esconden los mamones. Están persiguiendo a mis pobres convictos, tío. Venga, estos a por ello. Bueno, los antidisturbios. A verlo aquí por si acaso. Caballería. ¿Dónde está? ¿Está cuál es? La que se dice no. Ah, no, estos son los. Vamos a traer esta caballería por aquí. ¿Estos quiénes son? Ah, los cosacos de Hermann. Vamos a disparar. Venga, Bud Spencer, ahí viene el antidisturbio, venga. Vamos a pegarle con el antidisturbio. ¿Y estos? Ah, los de Zaporilla por aquí. Por... Joder, tío, ¿por qué se quedan ahí? Y ya, ¡vamos! Venga. ¿Están disparando los antidisturbios? Ahora. Ahí está. Ah, eso es, eso es antidisturbio. Bueno, es antidisturbio, sí señor. Eso antidisturbio. Vale, fuera. Ya no. Ahí está. Uy. Han tenido que venir los antidisturbios a solventar la batalla. Bueno. Al final se han salvado. El general ha palmado, tío. O sea, era un general de guarnición, no pasa nada. Ahora le daremos otro. Chef Alexander Danilovich. Bueno. Le daremos otro.
un convicto. Vale, tenemos al nuevo, a Nikolai Simutekov Simulator. Hostia, este es bueno ya. Territorio de Hazaria. Hecho. El ganato este ha perdido, vale. Bien. Bien, la flota ha llegado. ¿Qué flota? Está. Ah, está la de antes, vale. Está la de antes. Bueno. Hemos dicho, dejamos ese. Vamos a meternos ahora con este ejército. Ah, mira, tenemos. Ah, este de aquí. Ya no haga falta, espérate. Vale. Y podríamos eliminar a este, pero ¿qué ejército tengo aquí? ¡Hombre! Ejército de Feten. Este ejército de Feten. Pero deberíamos de tomar Tbilisi a toda costa. Tenemos aquí antidisturbio de todo. Venga, vamos a tomar al antidisturbio. No quieren, lógicamente. Ya, ¿cuánto mortero hay ahí, chaval? Vamos a ver. Venga, ataquemos. Tenemos, a ver, un resumen. Tenemos aquí a Luigi y a Mario Bros de antidisturbio. Bien. El ejército está así, así, pero. Para esto yo creo que es suficiente. Y nos quitamos ya a esa nación también de medio. Y así perdemos menos tiempo. Y así podemos concentrarnos ya en el ataque a Persia. A ver. Fuertecillo chico. ¿Dónde saldrán? Voy a estar pendiente por si tienen a la artillería ahí fuera. De hecho, voy a mandar a. Caballería. Si es que lo puedo desplegar aquí, sí. Vamos a desplegarla aquí. Vamos a desplegar a esta y a esta también. En el otro extremo, por si tienen por fuera, me la cargo. Y así. Esto tiene que avanzar más. Joder, la vuelta. ¿Qué? Incluso por aquí de atrás. A ver. Dejamos para adelante. Vale, tenemos a la guardia, tenemos a los piqueros. Tenemos eso sí, dos buenos cañones de. Son del 24. Que van a hacer las delicias ahora de la muralla. Ahí está. Para cargarnos la muralla del tirón. Vamos a llevar entonces, vamos a poner a la guardia en el extremo del ataque. Junto con los antidisturbios. Vamos a poner ahora a los piqueros y a los strelsi delante. Además, le hacemos ahí una línea buena. Y así las bajas son mínimas. Y vamos a llevar ahora al general. Lo vamos a poner también por aquí. Y ya nos quedarían los cosacos. ¿Dónde está? Aquí. ¿Este quién es? Ah, mira, el ingeniero. No se puede venir aquí cuidando esto. Y ya de camino. Bueno, las minas no va a hacer falta, pero. Venga, vamos a poner a estos aquí. En este flanco. Y vamos a ver.
Venga, decimos que la artillería empiece ya a dar caña aquí. A ver si hay algún mortero fuera de la ciudad. No, no, están todos dentro. Chaval, va a hacer daño. Bueno, por lo que puede pasar, voy a llevar esta caballería, voy a ponerla ya aquí enfrente. Estos los voy a poner también por aquí. Venga. Vamos a acelerar el proceso de la destrucción de esto. ¿Estás recibiendo los hamburguesos? 20%. Vamos a ir moviendo de camino esta gente. Mueven así de esa manera. ¡Hostia! Que me anda el general, joder. ¡Qué mamones, tío! Estamos en la línea de disparos por aquí. Voy a llevar a los ingenieros por aquí para que se distraigan con él. 8. Venga, vamos a llevar a la guardia. El antidisturbio, mira, un antidisturbio aquello. Lo llevamos hacia allá. O, mira, podríamos llevar a toda esta gente ya también aquí. Le queda esto, 36%, 84%, esto va a petar ya. Así que vamos a ir llevando corriendo a nuestra gente. Y los antidisturbios que tardan más, aquí rápido. Aquí va a caer esto, 100%, algodón, ahí está. Ha caído bien. Venga, vamos a colocar, a ver, a... ingeniero, vamos a colocar ahora a estos aquí en la mismísima puerta. Piquero, espérate, los piqueros aquí y los estrenchi. Venga, atención, que ya viene. No me va a dar ni tiempo. Caballería. Bien. Perfecto. ¿Estos quiénes son? Piquero, pues vienen para acá. ¡Buah, chaval! ¿Qué? ¿Cómo me han cargado ahí, eh? ¡Buah, lo que han hecho! Me han reventado. Han perdido 10, parecía más, tío. Chico. A ver, venga, vamos a colocarlos aquí a los ingenieros. Vale. Vale, no, a ver. Vamos a colocarnos así. Y los antidisturbios en el otro lado, allí. Y la caballería, por si acaso, custodiando. Ahí. Custodiando la puerta esta. Mira, 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 mira.
rápido. Porque vienen como demonios. Vamos a impedirle que entre. No metáis ahí en el fuego. Está bien. Venga, Strelsi. Vamos a por ello. Tío, es mamones, están hechos. Estos vamos a venir aquí a apoyar. Esta caballería. Esta otra caballería que se venga por ahí detrás. Y tío, a ver, ¿dónde está mi ingeniero? ¿En serio no le tengo dado esto? Mira, aquí anda. Veniros ahí. Y vosotros poned formación de pica por si quieren entrar por la puerta. ¡Venga! Hostia, es verdad, estos están ahí ya dándole que te pego. Venga, vamos al lío. Caballería. Venga, perfecto. Venga, más deprisa. Vamos. Joder, esta gentuza ahí. Vamos. Señores, vamos. Eso es, bien, señores. Vamos. Sigamos ahí. Presionando. Caballería. Vamos a poner simplemente aquí preparada. Mira, esto es lo malo que tarda la Biblia en ponerse en posición esta peña, tío. No entiendo. Apunte, a ver. Venga. Y medio así, Venga, rápido. Es que si lo acerco mucho después para retirarme. Ya, que podríamos hacer bilguerías con Mario Bros y con Luigi, vamos. A verás. ¡Atención! ¡Antidisturbios! ¡Ahí! Ahora, ahora va a empezar a. Ahí estamos, despejando, despejando la situación. Ya se le acaban las tonterías esta pelea. No es por nada, pero vosotros dispararle a estos que vienen a por vosotros. Vamos. Igual. Uy, ahí está, eso antidisturbio. Bueno, sí señor. Ahí está, antidisturbio. Vale, esta caballería que lo persiga. Venga, tú y tú, volver hacia vuestro sitio. General, ¿dónde está, tío? Venga, vente por acá. Vamos a acercar a estos más por si acaso. ¡No! ¿A dónde vais, tío? Joder. Ya van donde no deben. Venga. Venga, esto lo vamos a poner rápidamente allí. También, ingeniero, aquí. No por nada, pero... no te he dicho que te venga ahí. Gente. ¿El antidisturbio? Ahí está. Eso, eso, el antidisturbio, ahí está. ¡Ha salido volando! Venga, vamos a formar aquí un cuadro de defensa. Estos aquí también, vamos a formar otro cuadro. Oye, los antidisturbios están dándose. Vamos a ponerlos así.
Nos venimos ahí y ponemos otro cuadro. Vale. Esto es entremedia ahí para disparar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mira mi territorio, ahí está, Mario y Luigi, dándolo todo. Chaval, como caen con los antidisturbios, ¿eh? Venga, esto hacen aquí el tapón, haciendo el cuadro con las archas y esto disparando a diestro y siniestro, lo que siempre viene. ¡Aléjense de esta zona! ¡Está prohibido estacionar! ¡Ay, son buenos antidisturbios! ¡Sí, señor! Dios, antidisturbios, ¿cómo está? Sacando la peña de aquí. ¡A bolazo limpio! Pero cuando se le caben las bolas. Miren la mierda de artillería ahí dándole. Y, ¡hostia, todo lo que me ha hecho! Esto tiene que ser un bolazo de artillería. Mira, míralo. Que me está cepillando la artillería esa, tío. Maldita sea esa artillería. Dios, ¿qué me acaba de hacer? Joder. Tenemos bolas. Ahí. Venga, venga. A estos. No, hostia, que se le acaba de estar la munición. Vete, retirada, venga. Vete para acá. Venga, eso es. ¿Cuánto le queda munición? Muy poco ya. Ahí está. Se acabó. Vámonos. Nos metemos ahí. Joder, como están ahí apelotonados, me han hecho polvo. Puedo avanzar así aquí. Venga, vamos a avanzar ahí. ¡Punte! Venga, fuego. Con línea, ahí está. Línea primera, segunda. Menos rodillas para disparar, mamones. Pero bueno. A ver. ¿Eh? Ahora. Siguiente línea. Venga, siguiente línea. Ahora. Siguiente línea. Siguiente línea. A la puerta no dispara, venga. Venga, vamos con este. El pelotón. Venga, para que no venga. Este se va también, venga. ¿Quién son estos de aquí? ¡Apunte! Yo la mierda de artillería la que está liando, ¿eh? Tiene mucho, mucho mortero, ¿eh? Avancemos. De hecho, los voy a llevar aquí corriendo. Vamos a intentar, a ver si sale. Este que se suba aquí. Y estos dos vamos a intentar llegar aquí. Y la caballería que entre por aquí. Esta vamos a intentar también meterla aquí.
Hostia, tío, al final me han cargado el general de artillería. Joder. Cuando es la mía no hacen ni el huevo, tío. A ver, ¡rápido! ¡Que estáis muertos de risa! ¡Vamos! ¡Quita artillería, tío! La que tienen ya ahí. Venga, todo ahí, todo para adentro. Artillería que me van a matar. Venga, todo para adentro, todo para adentro. Sí, esta de aquí. A ver, esta caballería aquí, por favor, por este lado. Caballería inmortal. Venga, que hay que silenciarla. Pues la mía no mata a nadie, ¿eh? Sí, Fran. Venga, a por ello. No se tira. Pues ahí el pelotón chincho. A ver. Eso. Tío, yo lo que quiero es que vaya. ¡Ah! Un lujo no para, tío, de disparar. A ver, mételo aquí, rápido. Aquí tú. Mira lo que tienen todavía ahí artillería. Y mira que me lo echan encima, ¿eh? A ver. Joder, que quería atravesar esto. Que no tienen cojones de venir aquí, tío. Aquí hay un follón liado. Esta gente no muere, ¿dónde está? Se quedan ahí quietos. ¡Vamos! Otro que se quedan quietos. ¡Vamos! Juraría que no he visto caer a ninguno. Ahora. Venga. Tío, ¿en serio? ¿Se van todavía, tío, esta peña y no mata a esta gente? Tío, pero bueno. Poneros ahí, rápido. Tío, que vaya una mierda, ¿no? A ver. Pero otro palurdo ahí de la artillería que son mejores que nadie. Muy bien, siguen disparando ahí tranquilamente. Míralo, siguen tan tranquilos. Ahora, fuera. Fin, tío. Joder, lo que ha costado esta batalla, macho. Chido dura, bueno, de menos. Pero, tío, otro general que pierde con la mina de artillería. Y ese sí que me hacía falta. Ah, no, se ha salvado, menos mal. Se ha retirado, menos mal. Yeah.
Seguramente los antidisturbios son los que más están. Los antidisturbios se han forrado. 338-265. Bien, tenemos a Armenia bajo nuestro poder. Mira, nuestra estructura. Ah, bueno, que esto es esto. Espérate, hostia, que esto no son. Voy a quitarlo de dinero y gastarlo en esto. Me cuesta 8.000. Bueno, tomamos Tbilisi. Aún quitando los impuestos, fíjate cómo estamos. Esto no me he fijado. Vamos a quitarle también los impuestos. Mejor. Ahora falta eso también. Aquí haría falta. Ah, mira, que tienen ahí una universidad. Vamos a quitar y vamos a convertir en putifeya. No falle. Y aquí a ver si tienen. Es que aquí solo tienen una granja ya. Vale. Y ya nos quedaría pendiente en el siguiente. Esta batalla, si puedo evitarla. No, es que todavía queda mucha presión. Vamos a tener que hacer esta batalla y avanzar. Y hacemos también la capital. Oh, mira, vale, no tengo dinero ya para. En realidad. Es el que tenía que. 120, espérate, se lo voy a quitar. ¿Qué tengo para eso? Pues tener. A ver si tengo este de aquí. Sí. Vale, es el que sufrió en el combate. Y ya está. En el siguiente capítulo vamos a tomar la isla de Curazao. Acabamos ya con los piratas definitivamente. Hemos acabado ya con los satélites estos de Persia. Vamos a capturar en el siguiente la mismísima Bagdad. Y bueno, a ver si incluso son dos ciudades. Yo creo que en el siguiente capítulo acabamos con Persia entera y con los piratas. Y ya. En el siguiente nos centraríamos ya en recuperar el territorio robado por nuestros aliados y dedicarnos ya a la guerra en Europa. Pero claro, mientras que movilizamos todos los ejércitos y pasamos turnos, bueno, nos viene bien porque quizás nos dé tiempo. Va a ver si pasamos rápido, si van a ser turnos de movilización, de logística. Pasamos mientras cosas rápidas, a ver si nos da tiempo a hacer más cosas. Y podemos modernizar esto mucho más. Y aparte de eso, tenemos en Moscú ya. Ah, no, queda el siguiente turno todavía. Esto, que nos lo vamos a movilizar ya para Europa. Para ir preparando nuestras tropas para una guerra súper intensa. Así que nos vemos en el siguiente episodio, donde eliminaremos, como digo, a Persia definitivamente. Y a los piratas del Caribe, para centrarnos en Europa. Estamos en la recta final.